Tecnología Computacional y de Sistemas de la Fundación Osvaldo Cruz. Es biólogo, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Santa Catarina, también en Brasil. Tiene mucha experiencia en bioinformática y genómica computacional y tiene mucho interés y está trabajando en ello, en particular en aprendizaje automático, genómica y metagenómica. Actualmente, Diego es profesor y coordinador del programa de posgrado en ingeniería biomédica por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, aprecio mucho nuevamente el que haya aceptado presentar un seminario con nosotros. Y pues, sin más, lo dejo aquí en los micrófonos. Yo apago mi cámara, apago mi micrófono y muchas gracias, Diego. Bueno, ya pueden. Sí, muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Es estar acá. Entonces, estoy acá en México, también en Mérida, cerca de Ernesto. Es un gusto estar acá. Es la segunda vez que regreso a Mérida y voy a hablar un poco de para emplear el uso, la utilización de métodos de data science, machine learning, aplicados en la gran mayoría a los datos metagenómicos, pero hay otros trabajos acá también con genómica y modelaje de sistemas ecológicos. Entonces, la metagenómica, la primera vez que se escucha la palabra es cerca de 1998, con el trabajo de Joe Halderman, que utiliza la idea de metagenómica o análisis metagenómicos para explorar microorganismos que no son cultivables. Entonces, hace un par de años, principalmente con el advento de los secuenciadores de la próxima generación, la cantidad de datos se queda muy grande. Entonces, hoy es más fácil, por ejemplo, utilizar estos métodos de aprendizaje automático y machine learning o inteligencia artificial como quieran en estos datos. Entonces, ¿qué es la idea de inteligencia artificial? Entonces, es un gran tema que tenemos en la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial, y hay varios otros, como por ejemplo las redes neuronales. Entonces se hace esa diferenciación. Y también hay la data science. Entonces la inteligencia artificial es la habilidad no solamente de hacer predicciones, pero también de intentar tomar conclusiones bajo un gran conjunto de informaciones. Entonces, la inteligencia artificial utiliza métodos matemáticos, estadísticos y de análisis de datos para justamente intentar extraer informaciones que se encuentran escondidas en los datos. Entonces, hay una mezcla hoy de data science, de redes de análisis de datos, de machine learning. O sea, utilizamos hoy, por ejemplo, en la informática y en metagenómica, se utiliza mucho estos métodos para intentar extraer informaciones que no logramos a mirar solamente haciendo análisis más sencillas, por ejemplo. Entonces, el data science es una combinación justamente de inteligencia artificial, machine learning, con programación. Hay lenguajes de programación muy buenos, como por ejemplo el Python, el R. Yo trabajo con R haciendo los análisis, pero hay otras como el Julia, Java, C. Hay otros lenguajes que podemos hacer estos análisis de data science, machine learning, extraer informaciones en estos datos. O sea, es tomar insights en estos que se quedan
escondidos en los datos. Entonces, es que estaba hablando de la evolución de los datos, o sea, empezamos con la secuenciación, por ejemplo, del genoma de coli, con el genoma de micoplasma en la década del 90. El draft del genoma humano, que es el de los inicios de los años 2000, ese es un trabajo muy clásico de metagenómica, que es el 2004, que es el trabajo del grupo de Craig Venter, que en la época creo que generó algo como un millón de secuencias metagenómicas. En esta época fue un número muy grande de secuencias. Y hoy, que secuencias es muy sencillo generar. Entonces, la ciencia y la bioinformática se ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, por eso hoy podemos hacer esta interfase entre aprendizaje de máquinas, entre data science y la metagenómica, algo que a 15 años atrás no era posible. Pero sí, la idea acá es, no podemos nos olvidar de la genómica. O sea, la genómica aún es una ciencia, un ramo de análisis muy bueno. Pero la diferencia es en que la genómica trabajamos con datos que son de aislados. O sea, son genomas aislados. O sea, acá tenemos esta placa de cultura, que es un aislado de una única bacteria. Y acá a la derecha tenemos una comunidad microbiana. Entonces, la diferencia es en que metagenómica vamos a acceder a esta comunidad sin hacer el subcultivo. Y hay algunas estimativas que, por ejemplo, dicen que a cada especie de microorganismo que tenemos identificados hay más de 100 miles de especies que aún no fueron identificados. Entonces, hoy se habla mucho de lo que llamamos de Big Data o Data Science. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren acá, esa es una diapositiva que tomé hoy del GenBank. El número de secuencias del WGS es muy grande. Por ejemplo, acá tenemos los últimos 10 años es una escala logarítmica. Los valores se cambian muy rápido y se quedan creciendo mucho. Entonces, hay mucha información para extraer de estos datos. Entonces, por ejemplo, tengo estudiantes que hacen su tesis, su maestría, sin hacernos una generación de datos, utilizando solamente datos públicos. Pero, ¿por qué es exactamente la metagenómica? Porque la genómica es el estudio de los genomas, de las bacterias que son aisladas. Pero la metagenómica es el análisis de datos ambientales, o sea, logramos intentar mirar, estamos mirando y intentamos identificar quiénes son los microorganismos, las bacterias en un ambiente sin cultivo. Entonces, la idea, llamamos de metagenómica, porque es la idea, por ejemplo, como es una metaanálisis. O sea, tomamos el análisis de varios, es la idea, de varios genomas de una sola vez. Entonces, intentamos hacer ese análisis de metagenómica, o sea, del colectivo de los genomas de una muestra. Y en general, ¿quiénes son los microorganismos que intentamos estudiar? En su gran mayoría son bacterias, arqueas o bacterias, virus, hay trabajos hoy, hay fungos y protozoarios también. Y estos microorganismos están en todos los espacios de la naturaleza. O sea, no hay uno, casi un hogar en el mundo que es completamente germ free. O sea, y son buenos porque son un gran reservatorio de diversidad genética desconocida.
Por ejemplo, lo que se sabe hoy es que en general algo entre 1 o 10% de una región, o sea, por ejemplo, de un lago del mar o de una región que tenemos, por ejemplo, otras regiones y otras boletas. Conseguimos, logramos aislar solamente, por ejemplo, el 10% de la diversidad. Entonces, la gran mayoría, entonces, a la metagenómica, la idea es acceder directamente a esta diversidad que se queda escondida en el ambiente. ¿Y cómo hacemos este análisis? Entonces, en general, tomamos el contenido total de una muestra, hicimos la secuenciación directa de esto ADN o ARN, a depender si es un análisis metagenómico o metatranscriptómico. Hicimos el análisis preliminar, o sea, miramos la calidad, sacamos los datos que no tienen buena calidad. Vamos de secundaria, que es hacer el filtro, el alineamiento, o sea, es un tipo de análisis que utiliza alineamiento contra una base de referencia. Y el análisis que llamamos análisis terciarias es justamente esta interpretación y el análisis de los resultados, y es justamente acá que es donde utilizamos los métodos de Data Science, Machine Learning y otras cosas más. Entonces, hay algunas diferencias y también hay algunos investigadores que les gustan hacer la diferenciación de una metagenómica que llamamos de metagenómica mirando solamente genes marcadores, como es, por ejemplo, del CSS, o del metagenoma total. La diferencia es que, por ejemplo, el metagenoma mirando solamente un tipo de genes llamado muchas veces de metabarcoding. Y a las bacterias, por ejemplo, el clásico es la utilización de estos genes marcadores, que es PS6F. O podemos también, por ejemplo, cambiar a otro gene si logramos o si queremos, por ejemplo, estudiar otros microorganismos, como, no sé, protozoarios. Entonces se utiliza, por ejemplo, el gene de ITS2, por ejemplo. Y el metagenoma que es WGS, que es el, llamamos de metagenoma total, o sea, es la secuenciación que no tiene un gene marcador específico. Y acá podemos también hacer, por ejemplo, el asamblaje y hacer la recuperación de genomas. Entonces, por ejemplo, acá es un ejemplo del gene de TC6S, y el gene hay varias regiones que son variables o conservadas. Entonces, por ejemplo, tienes acá un ejemplo de la región que es variable 4 y 5 del gene de TC6S. Y si, por ejemplo, vas a trabajar con fungos o eucariotos, podemos tomar otras regiones del genoma para hacer este análisis de metabarcoding. Un ejemplo muy bueno de empleo de ese análisis del gene de TC6S es un trabajo que fue desarrollado en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es, por ejemplo, la extracción del petróleo, del oil, de plataformas que están cerca de la ciudad de Campos en Brasil, en el estado de la provincia o departamento de Río de Janeiro. Entonces, hay muchas bacterias que corroen los caños de extracción de óleo y de ingestión del agua para hacer la extracción del óleo. Y que ese trabajo hice es justamente hacer la secuenciación del gene de TC6S. Y lo que miramos, que fue como resultado de ese trabajo, es, por ejemplo, que hay una gran diversidad de bacterias que están relacionadas a la degradación de azufre. O sea, hay, por ejemplo, bacterias como Desulfovibrio o Desulfplanes,
Sulfobacter, que son bacterias que clásicamente utilizan azufre para hacer, que degradan azufre. Y se quieren danificar y entonces ese trabajo, por ejemplo, utilizó el que llamamos el pipeline de análisis, que es el CHIME, CHIME2, que es específico para hacer análisis de esos genes marcadores, que en ese caso es TGC-TGC. Pero hay varios otros programas que lo que podemos hacer los análisis del metagenoma, pero en ese caso es metagenoma total. Por ejemplo, es un programa que empleamos en la universidad, que es el MEGAN, o el MGRAS, programas que tienen buenos resultados también. También hay el Kraken, Caillou, Focus, Metaphantom. Hay varios programas que podemos hacer la caracterización de esos metagenomas. Entonces, no hay programa que es mejor o peor. Hay el programa que mejor responde a una pregunta específica de tu estudio. Entonces, como hablé antes, el estudio clásico que inicia la era del análisis de metagenómica doble GGS es el trabajo de secuenciación del mar de Sargazo. Y en 2004, no sé, la computadora que más grande era algo como un Pentium 3, no me acuerdo si sí, Pentium 3 o Pentium 2. Entonces, el cambio y la velocidad con que la tecnología se cambió hasta entonces es muy grande. Y en este caso, por ejemplo, hace reportar en el estudio algo como 1 millón de secuencias codificadoras. Esto era algo como 10 veces más lo que estaba depositado en las bases de datos de la época. Entonces, ya se empieza en esta época a tomar como preocupación okay, cómo vamos y dónde vamos a hacer para almacenar estos datos. La secuenciación va a ser cambiando, va a ser modificando mejor, generando más secuencias. Y hoy, por ejemplo, logramos recuperar genomas de metagenomas, que llamamos en inglés es MAG, que son los Metagenome Assembled Genomes. Hay dos líneas, hay dos tipos más clásicos. Uno es que tomamos, por ejemplo, el perfil de nucleótidos de las especies y juntamos a los contigs bajo el mismo perfil de nucleótidos. O si tenemos un genoma de referencia, podemos hacer el mapeo directamente de su genoma de referencia. Pero hay algunas dificultades, por ejemplo, para hacer ese asamblaje de metagenomas y para hacer la recuperación de los genomas de sus metagenomas. La primera es que, por ejemplo, la cobertura de secuenciación tiene que ser muy grande, porque así logramos recuperar genomas más completos. Tengo, por ejemplo, algunos trabajos que la cobertura no se queda muy grande, entonces logramos recuperar, por ejemplo, uno o dos genomas más completos. Pero también la diversidad es algo que tenemos que considerar en esta secuenciación. Y también, por ejemplo, si tenemos dos linajes que son muy próximas, muchas veces se quedas con un genoma que llamamos un genoma quimérico. Entonces, también hay ventajas y desventajas en esta técnica. Pero, por ejemplo, esto es un trabajo que a mí me gusta mucho. Es un trabajo de 2000, 2017, si no me acuerdo. Sí, 2017, del grupo de Phil Hugenholtz, de Donovan Park, que fue la persona desarrolló el CHKM, que es un programa que justamente
hace la verificación de los genomas recuperados, de esos metagenomas, y en ese trabajo lograron recuperar casi 8.000 genomas nuevos que no fueron descritos en esta época. Entonces son genomas nuevos. Miren acá, por ejemplo, en el rojo, los que tienen el subtítulo que es UPP, que son los genomas que fueron recuperados de estos metagenomas. Entonces, hay algunos que son, por ejemplo, completamente nuevos y hay otros que se quedan, por ejemplo, en el grupo PBC o el grupo FSB y hay, por ejemplo, la misma análisis que logró recuperar, creo que un filo nuevo de Archaea, que es el de PANN, es de PAN. O sea, son el incremento en los datos y a los algoritmos de análisis de esos datos logran a generar resultados nuevos. Entonces, es una gran ventaja de la utilización de data science y algoritmos de machine learning. Y eso es, por ejemplo, ese es un otro trabajo que publicamos en Brasil hace unos 3 años, que tomamos el metagenoma del sedimento, que hubo un vaciamiento de petróleo de esa región. Entonces, lo que hicimos fue hacer la secuenciación acá de 10 puntos de sedimento, que acá es justamente sobre el vaciamiento. Acá está a 250 y a 500 metros lejos del vaciamiento. Entonces, la pregunta en ese estudio fue, ¿quién son los microorganismos que se quedan en esta región cuando hay el escape de petróleo? Y si hay una diferencia en la comunidad del sedimento a lejos a 250 o 500 metros de la fisura. Entonces hicimos un análisis de componentes principales. Entonces podemos mirar acá que, por ejemplo, estas muestras acá, todas son de la región del vaciamiento, de la fisura, a la 250 o la 500 metros. O sea, no hay una gran diferenciación de la comunidad en esta región, pero hay un punto, una muestra específica que es exactamente donde estaba el basamento del óleo, que es el punto 1, que se queda más lejos. Y hay una gran diversidad de microorganismos que están relacionados a la degradación de azufre. El trabajo que mostré antes con la extracción del óleo. Y en ese trabajo también logramos mostrar que, por ejemplo, dos regiones que tomamos el sedimento que están bien más lejos, algo como 1.000 kilómetros de esta región, se clusterizan lejos de las regiones acá. ¿Y cuándo? Hicimos la contagio, la evaluación de los genes que hacen la degradación de los genes que hacen la degradación del petróleo. Miramos que en las regiones que están muy cerca del basamento tenemos una diversidad y una cantidad más grande de genes que hacen esta degradación. Y también logramos recuperar genomas de esta región. Miren acá, tenemos 4 genomas que tienen más de 70% de completeness. Ya hay un número muy grande de genes relacionados a degradación de esos compuestos recalcitrantes. Entonces, es la utilización acá, por ejemplo, de métodos de análisis de data science, que donde miramos, por ejemplo, lo que diferencia esta región, por ejemplo, de muestras de la región en donde tenemos el basamento. El otro trabajo que hicimos en un río, que fue publicado en 2018, que es el desastre de Mariana, que contaminó el río 12 con una gran cantidad de hierro. Entonces, tomamos muestras algo como 10 días después del
rompimiento de la baja, del bajaje, barraje, es 6 meses y 10 meses después. Y hicimos otro análisis, por ejemplo, de componentes principales. Miramos si acá en rojo, estos puntos acá, son las muestras que fueron tomadas directamente após el desastre. Entonces tenemos un grupo acá, miramos acá que tenemos el hierro, que es punta a esta región. Acá tenemos otro clúster, que fue las muestras que fueron tomadas 6 meses após el desastre. Y en verde acá tenemos las muestras que fueron tomadas 10 meses después del desastre. Y que podemos mirar también que lo más importante acá para formación de los grupos no es ni la distancia a donde ocurrió el desastre, pero sí a la fecha que fueron tomadas las muestras. Y cuando fuimos a hacer el análisis funcional, miramos que, por ejemplo, hay un gran incremento y adquisición de hierro en esta comunidad. Miren acá, es una diferencia estadística. Entonces, tenemos acá los ríos que son controles en 0, 6 y 10 meses post el desastre. Y también logramos recuperar genomas de acá y son genomas que tienen una gran cantidad de genes relacionados a la degradación de hierro. Entonces, es la utilización de métodos de, no exactamente machine learning, pero métodos de data science, que logramos mirar un padrón y este padrón se confirma en otros análisis un poco más específicas. Y por ejemplo, pero sí, aplicamos también métodos de esos análisis de datos, por ejemplo, en taxonomía. Hay un gran grupo de microorganismos marinos, son las cianobacterias, el colectivo de Proclorococos, que el genoma de Proclorococos varía entre algo como 1 millón de pares de bases hasta algo como 2,5 millones de pares de bases. Y cuando hicimos un plot, un gráfico de dispersión, tomando el tamaño y el contenido de GC, miramos acá que tenemos un cluster acá, otro cluster acá en verde, azul, y acá es un cluster que se confunde un poco, que es en el rojo, en el rosa. Y cuando hicimos la filogenia, miramos que, por ejemplo, es verde acá, es lo que llamamos euripolium. Entonces, miramos que es un grupo monofilético y la monofilía de esos grupos se compartía. Entonces, es algo muy interesante también. O sea, miramos que hay un padrón acá y cuando hicimos la filogenia, este padrón acá se confirma en la filogenia. Entonces, son varios ejemplos de cómo podemos hacer la aplicación del método de machine learning. No exactamente machine learning, en machine learning tengo otros ejemplos más al frente, pero métodos de análisis de datos. Entonces, acá, por ejemplo, es otro trabajo metagenómico que hicimos la secuenciación de los, llamamos microbiomes en una región de que son lagunas hipersalinas en la región del litoral del Río de Janeiro. Hicimos un NMDS. Por ejemplo, miramos acá son muestras del Banco de Abrolhos de Brasil, son muestras de mar. Acá son muestras de Yellowstone, que es un tienen algaomets que son con temperaturas muy altas. Y acá, por ejemplo, miramos que hay una gran cantidad de que hace a la diferenciación en nuestro caso, en nuestro grupo acá, son la presencia y la abundancia de cianobacterias. O acá, por ejemplo, tenemos la secuenciación de la región de Baja California, o más abajo acá, en la región del Irán, tenemos una gran cantidad de arqueobacterias. Entonces, intentamos hacer este análisis porque son muchas variables, pero la pregunta es, ¿lo que diferencia los algal mets alrededor del mundo? Entonces
Es un análisis que podemos lograr y que puede nos responder la pregunta. Por ejemplo, que ¿cómo miramos y cuáles son las diferencias entre esos locales y esos nuestros? Y cuando hicimos, por ejemplo, árbol de una clusterización jerárquica, tomando, por ejemplo, la abundancia de los fungos, de las bacterias y arqueobacterias, tenemos acá las muestras de Brasil, que son un poco más negras acá, que es una rarámuri. Tenemos acá que se quedan muy próximas de muestras de acá del México, de Guerrero Negro, que son algarmets más recientes de acá. O, por ejemplo, tenemos acá otros algarmets de otras regiones de Brasil. Entonces, de Brasil y del mundo acá, el met de cianobacterias que desarrollan en los corales, en las broyas, también se quedan en un clúster más apartado acá. Entonces, miramos acá. ¿Cuáles son las características, las similitudes y las diferencias entre todas las muestras que tomamos de estos algarmets alrededor del mundo? Entonces, es un análisis compuesto acá, o sea, miramos la abundancia y la proximitud o o cuán próximos, cuán cerca o cuán lejos están las muestras acá. Entonces, podemos ahora intentar hacer preguntas en este patrón. ¿Qué patrón es eso? ¿Qué hace la diferenciación? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, son ejemplos de utilización de Data Science. Acá es otro trabajo que hicimos la secuenciación de una región cerca de la salida del río Amazonas, que es una región de mangles, de manglares. Logramos identificar los microorganismos, el microbioma. Entonces, por ejemplo, tenemos una región que es una región que llamamos de región de mistura, o sea, es un gradiente de salinidad. Entonces, acá logramos hacer un análisis de SSA, donde tenemos la abundancia de la familia, de la orden y familia de los microorganismos. Y las características abióticas acá en azul y acá en rojo. Entonces, miren, acá tenemos una región de transición, que son las muestras que tienen una gran cantidad, por ejemplo, que tienen son muestras más salinas, son muestras de la región más cerca del océano, y tienen, por ejemplo, una abundancia más grande de alteromonadáceo o pseudomonadáceo. Pero si tomamos, por ejemplo, la región de Río, que son esas en azul, tenemos, por ejemplo, una abundancia más grande de los microorganismos de la orden Bacteriales. Tenemos, por ejemplo, una abundancia más grande de hierro. Y se quedan en el medio la zona de transición. Entonces, conseguimos transformar la información de la tabla muy grande de esos metagenomas en una información que ahora logramos mirar un patrón. Entonces, es el empleo del análisis de métodos de reducción de dimensionalidad y otras cosas. Acá también es un trabajo muy bueno que fue publicado en 2017. Es un estudiante de doctorado, que es el Bruno, que hicimos la secuenciación de los virus del río Amazonas y en el océano de donde se descarga el río. Entonces, por eso que le llamamos de océano continuum del Amazonas. O sea, es un continuo incluso de salinidad y abundancia de componentes inorgánicos. Entonces tenemos muestras acá de río, por ejemplo, acá, que es el río Tapajós, cerca de Belén, acá, el río Óbidos. En azul tenemos las muestras de la pluma, o sea, del océano. Y en preto negro acá tenemos las muestras de transición, o sea, que están en la mitad del camino entre el río y entre el mar. Entonces, acá lo que hicimos es hacer un escalonamiento no dimensional y justamente miramos que hay, por ejemplo, algunas regiones que ahora son más cerca del río en términos comportamentales y ahora son más cerca de la pluma.
del río, y acá es la abundancia de los virus, de las familias virales acá. Entonces, hay un perfil muy diferenciado. Y este trabajo es bonito también porque utilizamos el random forest intentando a identificar quién son y que la abundancia de los virus que ayudan a diferenciar las muestras de río y las muestras de mar. Entonces, acá tenemos el índice de Gini de disminución de la curación media. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos acá un antiviral que su presencia y abundancia ayuda mucho a diferenciar las muestras virales de las muestras, por ejemplo, de las muestras del río, de las muestras del océano. Entonces, hicimos acá y dijimos los 16, sí, los 16 antivirales más abundantes y que mejor ayudan a explicar la diferencia entre esas localidades. Entonces, es otro ejemplo, y ahora es el empleo de un algoritmo de aprendizaje de máquina que es el Random Forest. Ese es otro trabajo de un estudiante de maestría, pero acá la idea es trabajar no con clasificación, no con etiquetas, pero sí con regresión. Entonces, tenemos una serie de datos de la abundancia de los microorganismos, de bacterias y de otros microorganismos en el agua de la región de Obrolo, acá cerca de la ciudad de Carreras, acá en Bahía. Y aquí Reza hice en ese trabajo fue utilizar el Random Forest, el Gradient Regression, para ajustar una regresión que ayudaba a explicar la abundancia de los microorganismos en esa región, en este área. Y acá es particularmente interesante, ¿por qué? Porque tenemos el nombre que le llamamos de arco interno, que está más cerca de la costa de la ciudad de Carabelas, acá, y el arco externo, que está más lejos de la región, teóricamente es una región que sufren menos impacto de la costa. Y aquí logramos encontrar fue que, por ejemplo, la cantidad de carbono orgánico disolvido, el total de nitrógeno y la abundancia de sílica son las tres variables abióticas que me permiten, por ejemplo, hacer una predicción con una fidelidad más grande cuando intento hacer la estimación de la abundancia de microorganismos, de bacterias, por ejemplo, o de virus en esta región. Entonces, acá no es exactamente, no sé exactamente quiénes son los microorganismos, pero tengo la abundancia. Entonces, hago acá esos análisis de machine learning intentando encontrar padrones. Y tengo también algunos trabajos, por ejemplo, que intentamos hacer la búsqueda de genes de resistencia en antibióticos en metagenomas. Ese es un trabajo de un estudiante de licenciatura que estamos intentando hacer la clasificación de genes de resistencia a antibióticos, las beta-lactamases, utilizando un algoritmo de deep learning, en este caso las LSTMs. Entonces, lo que Mauricio hice fue tomar la secuencia de la base de datos de Megares, hacer la separación utilizando la clasificación de Amber entre las clases A, B, C y D. Entonces, ese es nuestro conjunto de entrenamiento, de validación y de prueba. Y lo que Mauricio hice fue entrenar esta red para hacer la clasificación de genes de resistencia a antibióticos, en su caso específicamente de beta-lactamases, en metagenomas públicos. Entonces, toman el conjunto de test de megahash
Maurice logró una precisión y una acurácia muy alta, algo arriba de los 90% de acurácia utilizando esta abordaje. Entonces tenemos acá la matriz de confusión. Entonces logramos son buenos resultados de identificación y acá una ventaja es que no se utilizan métodos que son dependientes de alineamiento, porque esos métodos son muy demorados. Entonces, una vez que tenemos el modelo entrenado, en general hacer las predicciones muy rápido. Entonces, ese trabajo, Mauricio se quedó trabajando y intentamos hacer la clasificación de los genes de resistencia en los segmentos de la Bahía de Guanabara, en la ciudad de Río de Janeiro. Y lo que Mauricio hizo fue, nuevamente, tomó los modelos que generó utilizando la base de MegaRes y intentamos hacer la clasificación de los genes de resistencia a antibióticos, de la beta-lactamase, en los segmentos de la Bahía de Guanabara. Y los resultados son promisores, pero acá específicamente, por ejemplo, cuando miramos la clase D, la precisión está un poco más baja porque la abundancia en la clase de entrenamiento no fue muy grande. Entonces, aún estamos trabajando e intentando mejorar esta previsión. También acá se cambia un poco el tipo de análisis. Es un trabajo que una estudiante hizo en la clase nuestra, es Carolina, que tomó, por ejemplo, las muestras ya analizadas, tomamos el perfil funcional de metagenomas del agua, del MGRAST, y de diferentes localidades. Entonces tenemos lo que llamamos de agua más pura agua el residual. Entonces, tomamos 54 muestras del MGRAS, hicimos la clasificación, tomamos utilizando varias órdenes taxonómicas y rodamos, hicimos el entrenamiento de una SVM con 39 observaciones. Y utilizamos como grupo de prueba, como conjunto de prueba, 15 de estas observaciones. Y Carolina logró entrenar este SVM y alcanzó una acuracia de 100%. Entonces, mostrando que es posible, por ejemplo, la utilización de métodos de entrenamiento, métodos de aprendizaje de máquina aplicado a datos metagenómicos, y acá es análisis de componentes principales. Entonces, tenemos acá un conjunto de muestras acá, otro conjunto más cerca acá. Entonces, mostrando en este dibujo de esta PCA que es posible reducir la dimensionalidad y también aplicar métodos de clasificación. Y cuando hicimos, por ejemplo, métodos no supervisados, miramos que, por ejemplo, tenemos acá muchos grupos. Acá son las neuronas, es un análisis de mapas autoorganizables o self-organizing maps, mapas de Pony. Y la abundancia de las órdenes de microorganismos se cambia un poco, pero tenemos grupos, por ejemplo, que son los grupos de, por ejemplo, aguas residuales se quedan acá y acá. Agua pura o agua limpia se quedan más acá, más cerca acá. O sea, tenemos más que posiblemente solamente dos clases, dos etiquetas del agua, pero cuando hicimos con dos etiquetas logramos un desempeño del clasificador. Y eso es un otro estudio preliminar que hice hace un tiempo, que es la utilización. Tomé algo como 7.000 secuencias de proteínas quinasas del MCBI, del GenBank, porque es difícil, la diversidad de proteínas quinasas son muy grandes. Entonces, lo que hice fue
tomar un conjunto acá restrito a las beta-proteobacterias, que es, no sé, un conjunto muy grande. Tomé algo como 7.000 proteínas. Hice una transformación de la secuencia en vectores que son entendibles por los algoritmos de Machine Learning. Utilicé el pacote R-Swift del Bioconductor, el paquete. Y logré hacer acá una clusterización. Empecé haciendo un método de clasificación jerárquica acá y miré que hay algo como entre 3 a dependiendo variando, cambiando el nivel acá de la altura de los árboles, algo como 3, 4, 5, y elegí 3 métodos, 3 clusters acá. Y podemos mirar acá que hay, por ejemplo, un clúster acá, que es más grueso, que posiblemente es un poco diferente. Tenemos acá lo que posiblemente es clásicamente las proteínas quinasas, que es el grupo o clúster más grande. Y hay acá el otro grupo azul, que es intermediario, y hay acá una sobreposición de estos clústeres. Pero lo que miramos acá es que es posible, por ejemplo, la aplicación de métodos de aprendizaje de máquina en datos biológicos acá. Y ese acá es el agrupamiento no supervisado, utilizando mapas de Coffman también. Entonces miramos acá, por ejemplo, acá están el grupo más grande, que es acá es el grupo en semilla. Acá en verde es este grupo que acá tenemos en azul, también se distribuye acá. El grupo en rojo es este grupo acá, que es en amarillo. O sea, hay una correlación entre los análisis, y cuando hice un análisis de filogenia, de estos genes, utilizando Maximum Likelihood, podemos mirar que hay también, por ejemplo, tres grandes grupos de quinasas. O sea, tenemos un grupamiento acá, un clúster acá, otro clúster acá y este clúster acá. O sea, ahí las análisis se conversan. Hay una consistencia entre esos análisis. Y hace algunas semanas, por ejemplo, el grupo de Nico Kirpitz publicó un artículo muy bueno explorando justamente las proteínas no identificadas o no clasificadas en metagenomas, y logró construir bifans sobre. Hice una clusterización muy cerca de esta clusterización acá, tomó los clústeres que tenían al menos 100 proteínas y hizo un PFAN en cada uno de estos clústeres. Entonces, y fue publicado, creo que en Science Nature, no me acuerdo. Entonces, mostrando que es posible la aplicación de estos métodos también en datos biológicos, no solamente en otros tipos de datos. Bueno, muchas gracias otra vez, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar acá. Y ese es mi contacto. Si quieren, me escriban. Muchas gracias por la oportunidad. Listo. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Pueden preguntar si quieren. Somos pocos, entonces está bastante bien el foro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Déjame revisar si hay algún comentario también en el YouTube. Si me están haciendo llegar una pregunta, dice. En la evaluación entre las comunidades microbianas, ¿se puede utilizar el índice Yacard para identificar microorganismos que se conservan en diferentes sitios a pesar de los cambios ambientales? Sí, es posible utilizar el índice
De Jacquard, sí, es posible. Es una de las métricas, por ejemplo. Los métodos más clásicos utilizan, por ejemplo, una distancia euclidiana o una distancia de Breitkopf, pero sí, es posible, es bien posible la utilización de la distancia de Jacquard, sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, creo que quedó todo claro. Hola. Sí. Ah, ok, Alberto, Ya, perdón. ya. Bueno, en realidad es más un comentario, pero ya yo tengo Tienes que preguntas poner, súper, sube tu súper técnicas. volumen o les... No, está. Sí, no sé si me oyen. Ya digo, ya muy buena presentación. Muy interesante todo, ya muy buenas aplicaciones de los algoritmos que a mí no se me habían ocurrido. Ya, ya de verdad. Entonces, algún día me gustaría hablar contigo porque tengo preguntas técnicas, ya cómo has separado, ya cómo has normalizado ya las metagenómicas, ¿vale? Si nos puedes explicar un poquito por encima, pero un día hablo en detalle ya contigo de todas estas cosas. Sí, perfecto. Perfecto. Ya. A ver si no se regresa el sonido. Okay. Yo sí tengo una pregunta, a ver si me logro ver por acá. Si estoy aquí en el. Si me estoy mirando o no sé, a ver. Sí, básicamente, este análisis que mencionas de buscar con análisis de clustering aquellas proteínas que no tienen una asignación de familia. Sí. Entonces, hay muchas proteínas que no tienen una aparente asignación por PFAM o por Superfamily o cualquier otro método de identificación de dominios y de familias. Entonces, la idea sería, si entiendo bien, tomar, por ejemplo, todo el UniProt Sí. de una forma masiva y luego clasificarlo con base en algún criterio, de algunas, algunas variables, y con base en eso, entonces, identificas aquellos que podrían ser clústeres de proteínas con alguna propiedad en común. ¿Sí? ¿Va por allí? Sí. Ok, y luego regresas a las secuencias, regresas a hacer PFAM. Exacto. Es un trabajo que fue publicado hace algunas semanas, que es la idea es muy parecida, por ejemplo, de que cuando tomas rodas un set de hit. Pero en nuestro caso, el set de hit te comprime la diversidad y acá generas clusters. Ya, okay. Entonces, toma cada uno de esos clusters, vuelve a esa secuencia y hace un PFAM. Entonces, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo creo que también tengo algunas de cosas, de detalles para hacer los análisis de metagenómica, porque tenemos con Graciela. Bueno, Graciela tiene muchos datos, entonces sería interesante hacer ese tipo de análisis, ¿no? De clasificación, de clusterización. Entonces sí hay bastante información que tenemos que explorar, ¿no? No sé, déjame ver si Pedro tiene alguna pregunta por aquí. No, creo que no. No sé si podrías volver a explicar el análisis de las resistencias, de genes de resistencia. Ahí, ¿cómo? Ahí, exactamente. Ahí, ¿cómo? ¿Cuál es la base de datos que utilizas para el análisis? Acá utilizamos la base IRRS. Ok. Es una base que tiene resistencia a antibióticos y es una Es justamente porque la etiqueta es muy importante para no hacernos una clasificación errada, que tomamos, por ejemplo, el MegaRes o el CARA, que son dos bases de datos que
son más curadas, que tienen un poco más pequeño de proteínas, pero la clasificación es más cierta. Entonces, eso que tomamos como conjunto de entrenamiento. Ya, ok. Mira, hay otra pregunta acá que se llama, cuando usan Kraken y Metaspace en el ensamblaje. ¿Cuándo usar Kraken y Metaspace en el ensamblaje de los metagenomas? ¿Cuándo utilizar Kraken y Metaspace? A depender, es muy variable. Por ejemplo, ¿cuál es tu pregunta? Quiero solamente hacer una clasificación, una caracterización de las secuencias cortas, de los reads cortos, sin hacer el ensamblaje, por ejemplo. Entonces, tomo, por ejemplo, hago una limpieza de los datos de secuenciación. Directamente hago una clasificación utilizando por ejemplo, el Kraken o el otro como Caillou, Focus o otro así. Y en el caso de Metaspace es cuando quiero hacer un ensamblaje, quiero tener secuencias que son más grandes, o sea, tengo contigs y bajo estos contigs, por ejemplo, puedo tomar el perfil de nucleótidos y hacer la recuperación de contigs que pertenecen al mismo genoma porque tienen el mismo perfil de nucleótidos. Entonces, es variable a depender de la pregunta. O sea, ¿puedo, por ejemplo, siempre hacer el ensamblaje de los metagenomas? Sí, puedo. Pero no puedo olvidar que la cuestión de la abundancia, cuando hago el ensamblaje, se pierde. Entonces tengo que volver a los datos originales y hacer los cálculos de abundancia bajo los contigs que tengo. Entonces es variable, ¿no? No hay una, eso es que hablo a mis estudiantes, no hay una respuesta correcta o la mejor análisis es variable. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué quieres responder? Pues creo que ya no hay más preguntas. Y si no las hay, pues damos por concluida la sesión. Y nos volvemos a reunir en 2 semanas con la plática del doctor Dago Marcino. Les vamos a estar ya haciendo llegar la invitación. Y pues bueno, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias a Diego y a todos ustedes por estar en este nuevo seminario. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.